Un nuevo caso de corrupción de Silvano Aureoles Conejo volvió a salir a la luz. El exgobernador de Michoacán se valió de su cargo para favorecer a familiares, amigos y allegados con beneficios económicos por 40.481.000 pesos y la adjudicación directa de contratos multimillonarios para la ejecución de obra pública. Evangelio tiene en su poder documentación pública en la que se expone claramente cómo Silvano Aureoles vendió y se deshizo de propiedades 15 días antes de dejar el cargo. En un reportaje titulado El Club de Silvano, realizado por los periodistas Arturo Molina y Óscar Guerrero, Evangelio pudo desmenuzar una red de prestanombres creada por el perredista para evadir obligaciones fiscales. El Club de Silvano pone en evidencia un nuevo caso de corrupción en la administración de quien algún día soñó con ser presidente. El Club de Silvano muestra de qué trató y cómo se manejó una gestión que provocó un boquete de 50.000 millones de pesos en las finanzas de Michoacán. Acompáñenme a conocerlo. Un nuevo caso de corrupción de Silvano Aureoles Conejo volvió a salir a la luz. El exgobernador de Michoacán se valió de su cargo para favorecer a familiares, amigos y allegados, con beneficios económicos por más de 40 millones de pesos y la adjudicación directa de contratos multimillonarios para la ejecución de obra pública. En la red de corrupción brillan sus hermanos, el senador Antonio García Conejo, Juan Luis y Carlos, quienes adquirieron propiedades que, extrañamente, fueron vendidas al empresario Valentín Rodríguez Gutiérrez, 15 días antes de que el perredista dejara la gubernatura de Michoacán. Evangelio tiene en su poder escrituras públicas mediante las cuales se descubrió la primera transferencia de propiedades del Club de Silvano. En septiembre del 2015, Carlos García Conejo vendió en 3.100.000 pesos un rancho de 11 hectáreas, denominado El Pantano, en Lagunillas, municipio de Michoacán. El predio luego fue adquirido por José Ricardo Santibáñez Barajas, quien resultó ser el prestanombres de Silvano Aureoles Conejo. El prestanombres no solo compró ese predio, el 28 de septiembre de 2016 adquirió la Yerbabuena, un predio rústico de 70 hectáreas ubicado también en Lagunillas, valuado en 17.850.000 pesos. El 29 de noviembre de 2018, Santibáñez Barajas utilizó su asociación civil Grupo SBEP para comprarse a sí mismo un predio de 9 hectáreas denominado El Jacal, con un valor de 2.550.000 pesos. El 14 de septiembre de 2021, 15 días antes de que concluyera el gobierno de Silvano, Grupo SBEP vendió los tres predios en Lagunillas por un monto de 25.500.000 pesos, según la escritura pública número 1342, volumen 54. Los predios fueron adquiridos por el empresario aguacatero Valentín Rodríguez, quien en ese año buscó convertirse en gobernador de Michoacán. En enero de 2023, la Fiscalía General de la República cateó el rancho Las Joyitas, que era custodiado por escoltas de Silvano. Aunque el rancho no estaba a nombre suyo al momento del operativo, en otro periodo perteneció a su familia, además de que se encuentra en el mismo territorio que los demás predios. A pesar de los señalamientos, las denuncias y las inhabilitaciones, Aureoles Conejo y su club siguen impunes. Y hoy encabeza nuevos proyectos políticos. Después de ser ninguneado por el PRI y el PAN, el aún perredista se unió al Frente Amplio por México para impulsar desde Michoacán a Xóchitl Gálvez. Aureoles Conejo no tuvo de otra más que sumarse a la última esperanza del Sol Azteca, ganar con el Frente Amplio o afrontar la inminente extinción del perredismo a nivel nacional. Somos Evangelio y esta fue la lectura de hoy.